Buen y sagrado día para todas y todos los que están aquí esperando nuestra clase. Bienvenidos, espero que sea un día maravilloso para todos nosotros, que podamos disfrutar de empezar el día, iniciar el día con harto power, con harto chi y, por qué no, con una linda y hermosa clase que podemos hacer juntos de Tai Chi. Aquí, desde la Corporación de Deportes de nuestra Municipalidad de Puente Alto, les habla Claudia Baeza, instructora de Tai Chi, encargada de los talleres de Tai Chi de nuestra corporación. Quien está siempre al mando de los controles y la transmisión y el volumen y la música y todas esas cosas importantes es Hernando, así que también le deseamos un buen día para él. Con gusto empiezo hoy día, ya está más que claro, la primavera se hace sentir en esta parte del hemisferio sur de nuestro país. Estamos felices porque la primavera, sobre todo el mes de septiembre, nos va impulsando a que vayamos cambiando un poquito el switch, ¿no es cierto? Es importante que hagamos una reflexión del cambio de ciclo, ¿ya? No es llegar y ya llegó la primavera y cambiamos la ropa, ¿no es cierto? Sacamos los colores más vivos, las telas más suaves. No, estamos hablando también, y que es lo más importante, de una transformación que se viene trabajando desde el invierno, desde esos momentos en que hablábamos de la conexión bajo tierra, de irnos como el árbol que está en invierno casi inerte, por decirlo de alguna manera, hacia arriba. Bueno, abajo estaba la vida trabajando calentita, y ahora todo ese trabajo surge hacia arriba y brota lo que tiene que brotar y florece lo que tiene que florecer. Yo en mi desde aquí, desde mi corazón, humildemente deseo que todo lo que se pueda florecer en esta primavera sea lo mejor que hemos cultivado. Estoy seguro de los que estamos aquí hemos trabajado la paciencia, la fortaleza, el levantarnos una y otra vez, el darnos ánimo, el reanimarnos y decir que esto que estamos viviendo es una experiencia que estamos sin duda agradeciendo. Así que muchas gracias por esa conexión con la primavera. Bien, tenemos novedades para nuestras actividades de inicio de fiestas patrias aquí en Chile, así que estamos contentos porque este sábado 12, desde acá, desde la Corporación de Deporte, en vivo, online, como usted quiera llamarlo, vamos a tener una hermosa actividad que es Zumbatón de Fiestas Patrias. Nuestra comuna siempre se ha caracterizado por brindar espacio donde podamos reunir nuestras ganas de bailar, de hacer deporte, de disfrutar al aire libre. Ahora no se puede, pero sí lo podemos hacer desde nuestras casas, así que vamos a estar muchas horas haciendo zumbatón con nuestras maravillosas profesoras que le ponen harto empeño y harto chi y harto ánimo. Así que ya saben, el sábado hoy vamos a tener una linda clase y van a estar nuestras profesoras. Bien, ya estamos llegando, son las 10:04 minutos. Empezamos a saludarlos ahí desde aquí, a Nancy Urrutia. Un besito para ti, Nancy. A Carmen Moyó, mi preciosa Carmencita. Beatriz Zapata, una bella y hermosa mamá. Mariela Raquel, también para ti un abrazo. Elsa Redondo, que ya lo vamos a lograr, Elsa, ahí con el audio. Luisa Salinas, un abrazo, un cariño. Patricia Rufinati también. Diana, bien, Diana, vamos, Diana. Estoy feliz de que te sumes siempre a estas clases. Mima Muñoz, nuestra Mirna Muñoz, que también ahí con su power ahí, siempre dispuesta a trabajar. Carmen Santis, un cariño, un día muy luminoso para usted. Irma Cabezas también, agradecida que se conecten desde ahí, desde sus casas, desde la comodidad. Cecilia Muñoz Narváez, porque tenemos también Cecilia Muñoz Álvarez. Pero bueno, un abrazo para todos ustedes y feliz de que podamos estar juntitas, ¿no es cierto? Ya siempre lo decimos, si no estamos así presencialmente, físicamente, sabemos que estamos desde el corazón. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, perfecto. Objetivo de la clase es el que usted se propone en su corazón hacia adentro, cierre los ojos, tome unos segundos y pida a la naturaleza, pida al cielo, pida a la tierra que nos
ayude a trabajar eso que necesitamos. Muy bien. Sí, yo también pedí el mío. También estamos haciendo un trabajo interior, un trabajo interno. Y la clase de hoy, el objetivo para todos nosotros, va a ser trabajar, que lo aprendí este fin de semana en una clase con un gran maestro, que muchos de ustedes también estuvieron, que me gustó mucho la relación que hizo entre un ejercicio muy bonito y lo que hace que un ejercicio provoque en nosotros. Y me quedo con esa frase, que la voy a robar con mucho cariño: lo que cambia, nutre. ¿Sí? Objetivo de la clase del día: lo que cambia, nutre. ¿No es cierto? Si nosotros nos nutrimos, hablando de nuestros alimentos, con alimentos saludables, alimentos que sean más naturales, algo va a pasar sí o sí en nuestro cuerpo. Algo va a cambiar. Es un proceso con su tiempo. Lo mismo pasa con nuestra energía. Si nosotros cambiamos la energía, vamos a nutrir esa energía. Y si lo vemos en todos los escalones, cambia en todas las fases, en todas las casas nutre. Pero siempre, siempre y cuando nosotros esa nutrición, como la palabra lo dice, sea nutrir, ya que viene de eso, de alimentar y de alimentarnos de manera sana, ¿ok? Me nutro de buenos pensamientos, cambia mi manera de pensar. Me nutro de buena energía, tengo buena energía. Me nutro de alimentos saludables, sanos, naturales, mi cuerpo se nutre de la misma manera. Y si me nutro emocionalmente, también voy a tener emociones, sentimientos más puros. Así que yo feliz con esta frase. Bien, estamos entonces, vamos a seguir saludando Blanca Gaete, a Rosita Pinto, a Margarita Duarte y a Consuelo Guerra, que también siempre están presentes. Muy bien, chicas, aquí yo vestida de color blanco. Hoy día tenemos el rayo blanco para todos nosotros, que nos da luz, nos da potencia, nos da claridad. Claridad. Bien. Ok, saludamos entonces. Y cada uno entonces, fuerza y voluntad para hoy. Bien, hacemos un ancho de hombros y lo primero es trabajar este concepto que es enraizar y el que es elevar. Arriba, hacia arriba está el fuego, ¿no es cierto? Y hacia abajo la tierra. Cuando la energía está muy hacia arriba, hay mucha concentración de fuego. No logramos sentir la tranquilidad que ofrece la tierra. Y al revés, si hay mucha tierra hacia abajo, no logramos sentir lo que fluye hacia arriba, en este caso, el fuego que levanta. Entonces, vamos a entender que trabajar el concepto de relajar, de llevar el chi hacia abajo, no es literalmente como soltar y aflojar y ya listo, me relajo. No, es estar consciente de este proceso, que es llevar el chi hacia abajo, pero alternando este movimiento que es el fuego y la tierra. Nos conectamos también hacia el cielo, que nos libera de esta concentración. Bien, entonces vamos llevando desde la zona de la coronilla, de la parte más alta, superior de nuestra cabeza. Vamos sintiendo y aflojando. Puedo ayudarme moviendo la frente, los ojos, las cejas, abriendo y cerrando los ojos. Muevo la boca. Aprieto y suelto los labios. Eso es, voy soltando, voy relajando hacia abajo, zona cervical, muevo mi cuello, voy soltando. Suelto los hombros hacia abajo, los dejo caer hacia abajo. Libero los brazos, suelto los dedos. Intento ir
descomprimiendo, liberando de la zona de aquí del pecho las tensiones que he tenido acumuladas, las tensiones que me voy por lo pronto uno se las autoprovoca, ¿no es cierto? Se presiona aquí, lo voy soltando hacia abajo para que llegue ahí al tantien inferior, para que lo transforme. Y luego voy sintiendo cómo cargo el peso en las caderas, el peso del cuerpo, la ingle, lo llevo hacia abajo, suelto las rodillas y me conecto con la planta de los pies. Y ahí todo está hacia abajo. Logro entender, comprender que abajo, cuando suelto la energía hacia abajo, voy liberando también, voy pidiéndole a la tierra que me ayude a transformar, a trabajar este proceso alquímico de todas estas tensiones, de todas estas preocupaciones. Y a su vez también, como voy transformando, empieza a surgir desde la planta de los pies una energía fluida, liberadora, hacia arriba. Por lo tanto, el cuerpo también logra hacia arriba sentir esta sensación de renovación. Muy bien, perfecto. Eso. Muy bien, y llevamos la energía ahora hacia arriba. Elevamos y subimos esta energía transformadora hacia arriba y mantengo como si fuera a tocar la coronilla el cielo. Eso es. El mentón lo dejo semi-recogido. Muy bien. Ahora voy a entrelazar las manos. Voy a estirar hacia arriba, eso es, y voy a mover un poco hacia un lado, hacia el otro. Eso es, suelto por detrás, eso es, y libero. Muy bien. Vuelvo ahora, subo, y ahora empujo hacia el frente, como si me estuvieran tirando de las... Ahí de, los brazos hacia adelante y ahora a un lado sin ir atrás, giro, medio lado, eso es, arriba y ahora elevo los talones y suelto por detrás las manos y suelto, muy bien, uno más, voy arriba, eso es, ahora lentamente voy a ir soltando hacia adelante y voy a empujar como si estuviera, me estuviera detrás de las caderas empujando y al frente. Y ahora suelto lentamente hacia abajo y suelto las manos. Intento llegar lo más abajo posible. Siento cómo el cuerpo empieza a reaccionar. Suelto, no hago nada más que soltar. Suelte, queda ahí, libere, sienta ahí su cintura, su espalda. Eso es, un poquito más y ahora arriba. Suelto. Eso es. Y mira, ahora voy a llevar las palmas hacia atrás, ahí en la zona del coxis, ahí, zona un poquito más arriba. El coxis y voy a ir hacia atrás. Eso. Y voy a regresar lentamente. Me vuelvo a estirar. Eso. Mantengo. Vuelvo. Siento cómo voy estirando la espaldita. Eso es. Cambio. Ahora, llevo las manos aquí, mira la zona del ombligo. Y empujo hacia adelante, eso es, mirada hacia abajo, suelto los brazos y los llevo hacia arriba y hacia atrás, ahí.
Muy bien, vuelvo. Estiro brazos. Suelto. Muy bien, ¿sí? Vamos entonces un poquito a soltar la zona del cuello, ¿ok? Perfecto. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se conectó ya? Muy bien. Cristina Chacaltana, muy bien. Ingresó a la clase. Silvia de Pirque, muy bien. Dani Caposo y mi querido y estimado Nelson Baeza, es mi tío. Así que muchas gracias por la conexión. Muy bien, entonces ya despertó, está, ok, está concentrada, concentrado, muy bien. Entonces, ahora vamos a soltar la zona de cervical, ¿ya? Para eso vamos a hacer el siguiente movimiento. Primero, abro, recuerdo que yo estoy a su derecha, izquierda de la pantalla, da lo mismo. Junto aquí y desde aquí, miren, salen los brazos en diagonal hacia atrás. Estiro. Vuelvo, junto y suelto atrás. Eso es. Lo voy a hacer de espalda. Cambio al otro lado. Abro, junto las palmas en el centro, estiro, lleve la cabecita hacia atrás, muy bien. Uno, las palmas, suelto atrás, miren, en esta posición, eso es, ¿sí? Muy bien, ¿estamos? Ok, al otro lado, vamos, junto, aquí. Desde aquí, elevo. Ahí, estiro, como si estuviera saludando al cielo. Vuelvo con la cabecita. Junto y por detrás, suelto. Eso, muy bien. Cambio al otro lado. Vuelvo a reunir las manos. Desde aquí surge hacia fuera y hacia arriba. Estiro, vuelvo, junto y por detrás. Primero me detengo, mire, ahí estiro, son omóplatos, estiro y suelto. Muy bien, excelente. Cambio. Abro. Hombros. Vamos a girar primero. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cierro. Ahora. Cambiamos. Era la introducción. Abro, cambio y suelto. Ahí suelto la ingle y ahí. Profundo abajo. Profundo arriba, giro los brazos, los hombros, cuatro deditos adelante, el pulgar hacia atrás. Vamos, amplio, me devuelvo, cambio, tres, amplio abajo. Amplio arriba. Recuerdo que no es necesario bajar tanto. Lo importante es la intención. Puedo hacerlo ahí y ahí, ¿ya? Como un balancín, un impulso que me al abrir comienzo a bajar y giro al subir. Nada más. Abajo, suelto, subo, cambio al otro lado, estiro, ahí, eso. Los codos ahí son los que van guiando el movimiento circular. Eso es, suelto. Muy bien, ¿sí? ¿Quedamos bien? Trabajamos de una ahí. Muy bien, un ancho de hombros. Va, estiro, miren, la mano derecha, izquierda. Abro bien los dedos. Los llevo hacia
el lado, me tomo la mano, ahí la mano con la otra cintura y estiro. Ahí. Uno, dos, quedo, cambio, estiro, al lado, suelto, otra vez, uno, al lado, suelto, cambio, al frente, al lado. Estiro. Muy bien, excelente. Genial. Muy bien. Vamos arriba aquí. Uno, me tomo, lanzo el pie en punta, estiro, suelto abajo, intento llegar abajo, lo intento, suelto, cambio. El otro pie, talón. Inspiro, entrelazo las manos y me voy abajo. Ahí. Eso es. Mantengo unos segundos, suelto, relajado arriba. ¿La ves? Vamos. Conecto arriba. Relajo. Suelto abajo. Suelto, suelto. Eso es. Cambio. Uno. Arriba. Estiro. Abajo. Suelto. Suelto. Eso es. Mantengo. Estiro. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo quedamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Soltando bien? Eso es. Soltamos. Estamos acá. Soltamos. Muy bien. Vamos, trabajamos la cintura, ¿ok? Vamos, hicimos ya el giro, pero ahora falta la forma más armónica de la cintura, o sea, conectar el movimiento, ¿ya? Para eso vamos a hacer esto. Uno, suelto. Dos, hacia atrás. Tres. Cuatro. Cinco, seis, suelto, siete, suelto, eso, suelto un poquito, eso, suelto, suelto, muy bien, soltamos cintura, vamos acá, aquí preparamos en la zona del tantien y vamos a girar desde el centro hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Soltamos. Siete. Un poquito más amplio, cada vez más. Cambiamos al otro lado. Uno, dos. Siempre, siempre conectando con lo que hablábamos al inicio, ¿ya? La conexión en la planta de los pies. Sentir que estamos ahí, apoyados. Eso, muy bien. Al otro lado, suelto. Eso. Y le llevo las manos ahí en la zona de la ingle y vamos, expande, expande. Eso. Al otro lado, uno, vamos. Vamos. Quienes están llegando a nuestra clase, ahí me mandan sus nombres para que podamos pasar la asistencia, ¿ya? Para que tengamos ahí un poquito de feedback, ¿no es cierto? Eso, ya, ¿estamos bien? Uf, yo ya con mucho calor, no sé usted, pero yo con mucho, mucho calor. Ya, vamos entonces a nuestras rodillas. ¿Cómo están las rodillas? ¿Están un poquito tiesas? ¿Han sonado mucho? ¿Sí? Hay que prepararlas para aquí para la cueca, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Primero las acariciamos. Yo siempre transmito que es importante sentir primero, ¿ya? Recuerdo entonces el masaje y luego vamos a ir abajo, ¿no es cierto? Eso, ahí.
¿Costó llegar? Luisa, ¿cómo estamos? ¿Mejor? Bien, muy bien. Ani Lola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Fernando Guerrero, nuestro maestro que siempre es un amigo incondicional. Clarita Gómez, ¿cómo estamos? Ahora arriba. Eso, vamos. Abajo nos quedamos otros segundos. Arriba, otra vez, abajo. Y arriba, volvemos a bajar. Vamos. Arriba, lento pero seguro. Abajo y quedamos ahí. Bien, vamos a quedar ahí. Eso. Vamos sintiendo entonces la fuerza que todavía sigue conectado por los dedos, nuestra punta de dedos. Muy bien. Estamos ahí, mantenemos. Vamos a llevar los brazos hacia adelante y el rebote suavecito. Dos, tres, cuatro, como que me impulso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien, soltamos adelante, rodillas, llevamos el cuerpo hacia adelante y luego lentamente me incorporo. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Estamos bien con las rodillas? Ahora, vamos a levantar, lo importante es levantar sobre el piso unos centímetros y vamos a empujar la punta del pie hacia abajo. Y la llevamos hacia arriba. Intento llevar el talón lo más atrás. Eso, aquí suena ahí el huesito. Así que suena. Eso, abajo, arriba. Y ahora lo giro de un lado a otro. ¿Sí? ¿Se ve? Muy bien, excelente. Suelto, cambio. Lo voy a hacer de lado. El otro pie, ahí. Voy. Fíjese, la punta tiene que intentar, se puede afirmar de la pared, de una silla. Lo importante es que sea el talón el que está haciendo el movimiento. Muy bien, excelente. Giro. Un círculo bien amplio, como si estuviera haciendo un dibujo al otro lado. Muy bien, excelente. Suelto. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos bien? Eso es. Te recuerdo que el trabajo de piernas ya se empieza a intensificar un poquito, ya para ir teniendo mejor vitalidad. ¿Sí estamos? Ok. Bien, entonces, vamos a soltar acá, ahí. Vamos a llevar la rodilla hacia arriba, ojalá a la altura de la cintura, ¿ya? Ahí. Eso es. Y vamos a intentar tomarnos el pie por detrás. Eso. Si puedo tomarlo con las dos manos, mejor. Estiro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Suelto. Cambio. Estiro a la altura de la cintura. Por detrás me tomo. Ahí. Puedo estar afirmada en una silla, en un mueble, en la pared. ¿Sí? Y estar así, ¿sí? Y si puedo, llevo las dos manos y estiro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Eso es. Estiro. Muy bien. Abro un poquito las piernas. Traspaso el peso. Una pierna derecha-izquierda. Estiro talón. Y solo voy a insistir suavecito. Mire. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio al otro lado. Estiro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Suelto un poco más, Inge, ahí eso es. Paso. Uno, dos, tres. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres. Cambio, eso es. Suelto un poquito más, un poquito más. Paso un poquito más. El peso, levanto. Eso es, puedo quedar ahí, voy. Uno, dos, tres. Me apoyo con las manos hacia adelante, ¿ve? Uno, dos, tres. Cambio, suavecito, paso el peso. Estiro primero, luego levanto el pie, estiro. Uno, dos, tres.
cambio, arriba, suelto. ¿Cómo vuelvo? Punta talón, punta talón, punta talón. ¿Sí? ¿Quedó bien? Vamos, un poquito más, trabajamos un poquito más las piernas. Me pongo de lado. Llevo el peso adelante, pero la rodilla siempre está en el centro, nunca saliendo hacia la punta del pie, nunca haciendo esto, ¿ya? Ahí. Y me deslizo con la pierna de atrás. Ahí. Ahora, voy a tomar, yo un poquito apretado, aquí la mano, miren, en la zona de la, un poquito más abajo de la cadera, y voy a empujar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Lentamente subo, me incorporo y ahora hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el peso esté en el centro. Y la pierna de atrás, puedo llegar hasta ahí. Si puedo bajar más, bajo un poco más. Y estiro, voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Y ahora suavemente me incorporo. ¿Ya? ¿Cómo vuelvo? Punta, talón, punta, talón, punta, talón. Eso es. Muy bien. Bien. Sacudo las piernas si están muy adoloridas, por dentro o por fuera. Eso es. Muy bien. ¿Ya? La sensación es que las piernas, después de ejercitarse, debieran quedar muy relajadas. De bien, es la idea. ¿Ya? Es la idea. Entonces, con mucha suavidad, vamos a extender los brazos y vamos a intentar tocar la punta de la punta del pie con las manos. ¿Ya? No vamos a hacer esto. ¿Ya? Esto no. No. Vamos a intentarlo. Cuando digo intentar es que yo abro los brazos y hago esto, aunque llegue ahí. ¿Ya? Aunque haga esto. ¿Ok? ¿Sí? Con mucho cuidado, no es la idea. Si gusta, lo puede hacer incluso en una silla, sentadito. ¿Sí? Así y hace ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, ejercicio de piernas para esta semana. Entonces, abrimos los brazos. ¿Cómo va a controlar la respiración? Usted le va dando el ritmo, ¿ya? Más rápido, más pausado. Y vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y una más. ¿Sí? ¿Cómo quedó? ¿Bien? ¿Sintió el brazo, el fuerza de los brazos también? Bueno, ahí estamos. Vamos, otra serie. Vamos, los últimos y terminamos esta secuencia. Vamos, un ancho de hombros. Abra los brazos. Es la intención, no hay que doblarse. No hay que doblarse para llegar a la punta, sino que hay que estar lo más hacia arriba y conectado hacia abajo. Cuando paso y levanto, doy me elevo. Es el impulso de la pierna que está abajo que da la fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Eso, diez. Muy bien. Esa era la idea. Sacarles un poquito de las ideas. Estar muy, muy, muy relajaditos hacia abajo. Muy bien, ¿estamos? ¿Sí? Soltamos el peso, sacudimos el cuerpo hacia abajo y que rebote de abajo hacia arriba. Vaya sintiendo cómo libera esa energía. Muy bien. Perfecto. Bien, ya llevamos 30 minutos de preparación importantes para poder desarrollar nuestros siguientes ejercicios. Muy bien. ¿Preparados? ¿Estamos? Bien. Abrimos un ancho de hombros. Eso es. Bien. Vamos entonces a esta parte, seguir trabajando lo que es
trabajo de conexión y de contracción. Ya para que exista contracción y conexión tiene que haber más de uno, porque estamos dividiendo para unir, ¿sí? Como las cuencas de un collar, ¿ya? Son varias y están unidas por un hilo. Exactamente lo que hacemos con estos ejercicios, que nos permiten ayudar a comprender por qué el movimiento se produce de manera elástica. ¿Okay? No soy un simple robot, no hago una forma o un movimiento porque muevo el brazo, después vuelve el brazo. No, ¿ya? Todo tiene un sentido de conexión. Desde aquí, lo más alto, nuestra parte superior, nuestro chena, la parte más baja, ¿ya? Así que vamos a trabajar esa idea. Bien, primero unimos las manos y soltamos. Vamos a soltar como si fuéramos a trasladar el peso, pero en el fondo lo que estoy haciendo es solo trasladar la energía de un lado al otro. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy intentando eso desde el centro, de fondo, desde aquí, desde el tantien, mover. ¿Ya? Fíjese que si usted mueve el centro, los brazos no necesariamente se mueven así, ¿ya? Eso es. ¿Ya? El centro hace que mis brazos se desplacen. Y ahora voy a hacer este movimiento. Eso, que lo estamos haciendo también de la clase pasada. Ahí. Incorporamos también la columna que hablábamos en la clase pasada. Me devuelvo y relajo. ¿Ya? Imagino que estoy haciendo como un otro. ¿Ya? Eso. Bajo y luego subo. Bajo y luego subo. Suelto. Suelto, 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 pero siempre pensando desde el centro. Eso es. Muy bien. Mantengo y ahora sí voy a desplazarme. Voy a ir. Ahí, aquí siento que a lo mejor no puedo llegar más. Me devuelvo. Vuelvo al otro lado. Vamos aprendiendo de lo que es una contracción. Aquí siento que no puedo hacer más. ¿Ya? Pudiera, pero hasta aquí llega el movimiento y vuelve al centro. Vamos entonces. Bajamos, vamos a un lado, vuelvo, bajamos, vamos al otro. Y vamos creando imaginariamente este movimiento. Espiral al centro, contrae y aquí vuelve al centro de una manera de expandirse, contrae, vuelve al centro y bueno, eso es, muy bien, ¿ya? Pequeños movimientos, pequeñas indicaciones que nos pueden aclarar un poco más lo que vamos a ir haciendo más adelante. ¿Bien? ¿Estamos? Eso. Vamos. Elevamos los brazos hacia arriba y hacia el frente. Arriba, al frente. Dejamos las manos ahí. Las muestro. Suelto hacia abajo. Y dejo caer el peso. El coxis va hacia abajo y hacia adentro. Las ingles se sueltan. Eso es. Muy bien. Eso es. Perfecto. Vamos. Pasamos. Ahí vamos a llevar. Pasamos este movimiento.
movimiento que estábamos haciendo. Lo vamos a volver a repetir, pero ahora en esta posición. Ahí. Ahí. Al centro. Costado. Al centro. Contraigo. Vuelvo. Al centro. Contraigo. Vuelvo al centro. Y vamos entonces ahora a llevar la atención hacia abajo, a la planta de los pies. Aquí tengo el peso en el talón. De talón a talón a talón llevo el peso hacia el otro talón. Talón, talón, como dibujando una unión atrás entre talón y talón. Eso. Talón. Talón. Muy bien, excelente. Ahora cambiamos. Vamos a mantener una mano en el centro, una mano la liberamos. Eso. Y vamos a hacer lo mismo. Cargamos el peso. Bien. Ahora la mano sube. Suelto en el costado y vuelve por abajo. El dedo meñique va hacia arriba. Ahora, cargo al talón donde voy llevando la mano. Pulgar hacia arriba. Hacia arriba voy. Círculo, paso. Cambia la posición de la mano, meñique va hacia arriba. Eso. Hago el círculo. Cambia la posición de la mano, meñique arriba. Pulgar. Empujo. Y si logro tomar un poco de atención, mi mano empieza a moverse, la que está en el centro de la guatita, naturalmente empieza a hacer el movimiento circular, o este movimiento en espiral. Eso. Muy bien. Cambio. Ahora llevo la mano contraria. Y ayuda mucho como referencia. No es necesario que la tenga, pero yo aprendí así y me es mucho más cómodo. Entonces, vamos acá. Ahí. Pulgar hacia arriba. Eso. Arriba, pulgar, cambia, meñique, se devuelve. Si me voy sensibilizando con el movimiento, voy a poder entender también, estoy trabajando a nivel de la planta de los pies. Giro. Eso es. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Muy complejo? Vamos. Logrando también aquietar, aquietarse, tranquilizarse. No pensar tanto si el movimiento es mano derecha, mano izquierda, para allá, no. Solo escuche a su cuerpo cómo comienza a tomar una fluidez y cómo comenzamos a trabajar de una manera más elástica. Eso.
solo ser elásticos nos va a ayudar a sentir la energía, a nutrir la energía, a cambiar nuestra energía. Eso es. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí estamos? ¿Lo logramos de a poquito? ¿Sí? ¿Suavecito? Muy bien. Habremos otro ancho. Bien. Expansión y contracción. Cuando contraigo, no voy a decir es cuando inspiro ni cuando expando, exhalo. Eso ya lo hemos hablado. La idea es que la respiración sea natural y sea... no que el movimiento lleve a la respiración, sino que la respiración se acople a este todo. ¿Ya? Trabajando el movimiento elástico va a ir incluyendo esta respiración natural. ¿Bien? Volvemos a subir las manos. Siempre hacia arriba, hacia adelante. Bajamos. Eso es. Ahora practicamos con las dos manos. Voy. También llevo el peso. Aquí tengo cargado, en este caso, mi pierna izquierda, derecha, su pantalla. Desde aquí. Surge el movimiento. Giro. Cambio. Expando. Talón con talón. Empujo. Lo mismo, pero ahora el movimiento es con las dos manos. Empujo. Aquí hay una contracción, por lo tanto, cuando llevo las manos hacia adelante, llevo, en este caso, el peso a la punta de mi pie, en este caso derecho, pero puede ser el izquierdo suyo. Eso. Lo hacemos a pies fijos, pies inmóviles, para aprender primero a disfrutar y a comprender cómo se mueve nuestra energía, cómo la impulsamos. Eso. Cambiamos. Lo hacemos para el otro lado, ¿ya? También. Las dos manos. Cargo el peso en la pierna contraria. Suelto. Eso es. Una mano, a veces está un poco a la cámara, va así. Ahí. Eso. Entender entonces que en todo el momento estoy haciendo este trabajo de armonía entre contraer, expandir, ¿cierto? Subir. Y puedo, miren, variar el movimiento. Ahí, suelto. Bien. Eso es, suelto el movimiento, naturalmente, porque como es el movimiento del centro,
El centro naturalmente lo va a ir guiando. Y eso. Con una mano empujo esto mismo, con la otra abro. ¿Sí? Contracción y expansión. Eso es. Y dejamos hasta aquí este movimiento. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Enredadito? No se preocupe, las clases quedan grabadas, así que no hay problema. Usted observe, relaje desde el centro hacia afuera y va a poder entonces lograr este movimiento. ¿Ya? Vamos con este otro. Arriba y abajo. Eso es. Muy bien. Vamos a soltar aquí. Uno. Ponemos abajo. Eso es. Otra vez. Arriba. Suelto abajo. Otra vez. Arriba. Suelto. Uno más. Arriba. Suelto. Muy bien. Llevo las manos y las palmas hacia arriba. Y ahora, mire, una palma se va hacia adentro y empujo. Vuelvo, cambio. Vuelvo. Eso. El movimiento sale también en espiral. Ahí. Ahora. Traslado el peso hacia abajo. Uno. Eso. Evitando hacer empujar hacia adelante con el cuerpo, ¿no? El movimiento naturalmente se va a ir dando. Eso. Del centro, suelto. Excelente. Este, volvemos a colocar las manos, las palmas hacia arriba. Los dedos siempre son indicadores de qué tan compenetrado estoy haciendo el movimiento, qué tanta sensibilidad he logrado despertar en mi energía. Entonces, vamos acá, ahí. Uno, vuelvo. Y trasladamos bien. Vuelvo. Giro hacia adentro, empujo. Giro hacia adentro, empujo. Es más fácil a veces llevar el movimiento espiral cuando hacemos un movimiento hacia un lado, pero aquí también es un buen ejercicio para ir comprobando que el movimiento, aunque lo lleve hacia adelante, también es espiral. Eso. Talón, talón, punta. Talón. Talón, punta. Talón, talón,
ampliando, porque empiezo a liberar energía. Manos, luego volvimos a ver el movimiento quieto de las palmas hacia adelante, de a una y después las dos, vayan ya incorporándose en la memoria para que cuando volvamos a realizarla no empecemos de cero, ya lo que siempre vamos diciendo en las clases. No empezar de cero, empezar con un poquito que lo traíamos atrás. ¿Se acordó de un ejercicio? Ah, me acordé de esto, también me acordé de lo que dijo, de esto. Entonces voy sumando. Y el aprendizaje se vuelve entretenido, se vuelve despertado. Y ese fuego que teníamos muy arriba empieza a bajar a la tierra, se transforma y comienza este maravilloso círculo de transformación. ¿Sí? Bien. Minutos nos quedan para hacer la sonrisa interior, que me quiero ir con esta respiración, pero también con esta sensación de que estamos haciendo algo con nosotros mismos, ¿ya? Bien, manitos en el tantien inferior, cierre los ojos, lleve toda la sensación de su cuerpo hacia abajo, hacia la planta de los pies. No cargue las manos en su ombligo, sino que es dos deditos bajo el ombligo. Los hombres llevan la derecha primero y las damas llevamos la izquierda primero. Cierre los ojos. Mentón semirecogido, lengua en el paladar. Nos concentramos en el entrecejo. Desde ahí vamos a visualizar la miel, una miel bondadosa, muy dulce, que comienza a caer sobre nuestros ojos, despertando la dulzura, el cariño, la tranquilidad. Comienza a bajar por nuestro rostro la miel, pasa por nuestros labios, nos saca una sonrisa interior baja por nuestra garganta, por nuestro canal de comunicación. Sigue bajando esta miel dulce por nuestro pecho, nos libera, nos endulza y llega a la zona baja donde tengo las manos, a mi tantien inferior y me endulza. Y sonrío interiormente, le doy una sonrisa interior a mis órganos. Eso es. Agradezco este momento de paz, de suavidad, de dulzura. Muy bien. Dejo hasta aquí esta práctica. Y eso es. Abro los ojos. Sonrío. Sonríame. Yo estoy mirándola. Una sonrisa para este día. Cuidémonos. Sabemos que podemos hacer cosas si estamos en otros lugares que no sean las comunas con cuarentena, pero
cuídese igual, no baje nunca, nunca la guardia, manténgase alerta, pero siempre con esta sonrisa interior. En la medida que vamos fortaleciendo nuestro cuerpo, vamos fortaleciendo nuestra mente, nuestro espíritu. Y un espíritu relajado, libre, es un espíritu que sana. ¿Ya? Así que les brindo el mejor de los días. Gracias por su presencia, su asistencia, por sus comentarios que los leo. Y los abrazo enormemente. Que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima clase. Vamos a ir a organizarnos con las clases del día sábado. Un abrazo. Todos y se echan. Estén muy bien.